Hola gente, tras dos meses secuestrada por Correos Aduanas España, por fin ha llegado a mi casa esta cajita. Esta cajita con este último pedido de cositas que vienen de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué hay dentro, porque es que ya no me acuerdo de lo que traía. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, como digo, estas son las últimas cosillas que hemos pedido de Estados Unidos. Digamos porque hay algunas cosillas que no son para mí, no es todo lo que viene va a ser para mí. Hay algunas cosillas que se irán a sus respectivos dueños, como siempre que llega una caja de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ir viendo lo que trae. Si hay alguna cosa así especial que se pueda sacar de su caja, la sacaré. Y si no, pues no se puede sacar. Es que lo que hay son cosillas así medio molonas. No sé cómo pongo esto ya. A ver. Lo que trae. Farfolla. Y bueno, vamos a ver. Primero. Vienen unos relojitos de Funko. Un par de relojitos de Funko. No sé quién quiere relojitos de Funko, pero bueno, hay que ser un poco fanático de Funko para pillar relojitos, ¿no? ¿Qué más viene por aquí? Estoy cogiendo aquí un hueco, un agujero que hay. Otro relojito feo de Funko, Boberry. Estos son todos relojitos de Funko de cereales, parece, ¿no? Sí, bueno, relojitos de Funko feos. Por aquí, una soda del Conchocula, una soda de Funquito. Y una soda de Frute Brute. Se llama Frute Brute. ¿Qué quiere que te diga? Fruit Brute. No, Frute Brute. Aquí está. Y vamos a ver qué más hay por aquí que pueda llegar por un agujero. Ahí está. Vale. Una soda de Weebly. Weebly. Este creo que le daban solamente a la gente que fue a ver un partido de béisbol en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Es que era gente que iba a ver un partido determinado del equipo de los Aqua Sox, que es el equipo este que patrocina Funko, ¿no? Y creo que se lo daban a la gente en el campo, en el propio campo de juego. Y bueno, pues estos son tres soditas feas y tres relojitos feos. Un Gabu Gabu Series 1. Mira, este sí que se puede abrir. Vale, esto es un pequeño Artoy. Super chulo, fijaos. Gabu Gabu. Un Artoy pequeñito, súper molón. Ahí te quedas, machote. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tiki, 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 tiki. Es que hay un montón de cosas, entonces. A ver, esto mismo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! Es una figura de DC de los Ugly Doll. En este caso es Babo como Superman. Fijaos que muñeco más surrealista. No sé si conocéis los Ugly Dolls. Pero bueno, este es una figura de Babo como Superman. Me parto. A ver. Ahí está sellada. Mala suerte. ¿Qué más hay por aquí? Estamos. Una figura de Ice Bat como Batman. Chulísima. Son un poquito más grandes que un Funko. Y bastante. Bastante más feas que un Funko. Son super chulas. Malan mucho más que un Funko, hombre. Fijaos. Super molonas. ¿Qué más hay por aquí? Hay una bolsita con varias cosas. ¡Ah! ¡Min! Vale. Aquí hay una bolsita con dos cosillas interesantes. Esto es un prototipo de Funko, parece ser. Ni idea de quién es este personaje. Un prototipo de Funko. Fijaos el material. El cuerpo tiene un material, la cabeza tiene otro. Esto es un Funko prototype de estos. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Dónde será del Overwatch? No sé quién es este personaje. Yo qué sé quién es este señor tan feo. Si no está pintado. Bueno, aunque estuviera pintado tampoco sabríamos quién es.
y aquel otro prototipo más. Bueno, este sí que podría decir que es un personaje, parece que es de Scooby-Doo. Fijaos, otro prototipo. ¿Será Glow in the Dark? No lo sé. Pero bueno, es así como verde. Esto es otro prototipo. Que lo mismo es un prototipo, que es un muñeco impreso en resina, un Funko. Pero vamos, en principio estos deberían ser prototipos de Funko, que son las versiones que se hacen antes de sacar el Funquito al mercado. Y hay dos prototipos, ya veis, de los personajillos. Basura. ¿Qué más hay por aquí? Vale, aquí va a estar el tercer Ugly Doll. Ni más ni menos que Wedgehead as Robin. Aquí están. Es que están chulísimos. Son súper graciosos estos tres Ugly Dolls. Son los tres de DC, de DC Comics. Quería que viniese esto bien. ¡Wow! Una de ellas es este Toyer Z. Es aquí. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Toyer Z, que es una especie de Art Toy. Bastante limitado, por cierto. Voy a ver si se puede ver un poquito para que veáis cómo es este muñeco. A ver. Está todo súper. Está demasiado bien para que lo veáis. Pero bueno, lo voy a poner aquí para que veáis este Art Toy. De Toyer Z. Es un mesh. Opa, intentaré ponerlo a una fotillo o algo, porque la verdad es que se ve con el plasticurri y no se ve lo chulo que es. Súper guapo. Oh, chulísimo. Este mecha. A ver. Ay, es que voy a tener el final y sacarlo de aquí. Voy a tener que sacarlo de aquí. Voy a sacar así. Por lo menos le voy a quitar este plasticurri para que se pueda ver algo mejor. Aquí tenéis este Toyer Z, que es este mech extrañísimo. Este Art Toy, súper guapo. Me encanta. Me encanta este tipo de muñecos. ¡Venga, vos! Vale, se nos había quedado repegado en la caja. Mi segundo Toyer Z. Que si este era el bueno, por decirlo así, Toyer Z, este es el Toyer Enemy, que es el malvado. Ahí está, es el enemigo. Vamos a ver si se puede ver un poquito por dentro. Ya estáis viendo este tipo de monigotes. Toyer, que se cae, no te caigas, un Toyer Z. Tiki, 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 es un mech, está guapísimo. Ya lo sé que nos gustan este tipo de muñecos, pero es que a mí me encanta. ¿Veis? Tiene flexibilidad, se mueve por aquí, se mueve por acá. Es un muñeco de Art Toy, tampoco es que tenga mucha movilidad. Ya los, no sé si conocéis los Art Toy, pero los Art Toy no suelen tener mucha movilidad. Pero ya estáis viendo este Toyer Enemy de la marca Toy 2R. Bueno, como decía, estos no son juguetes, son Art Toys. De hecho, ya lo pone aquí en la caja. Esto no es un juguete, no está diseñado para niños, sino que está diseñado y recomendado para gente que tenga más de 15 años, que no coja esto y lo reviente. Porque estos son Art Toys, son muñecos de arte, son muñecos con un diseño especial y son bastante limitados. Y no están hechos para que los niños los revienten y den de patadas. Ahí está, vamos a dejarlo por bueno, aquí. Bueno, vamos a ver qué más queda por aquí. Tampoco queda gran cosa porque la verdad es que son muy grandes las cosas que venían. Estos Toyer son bastante, no, son enormes. Ya lo estoy viendo el tamaño que tiene esto. La caja es enorme y es lo que cabe en esta cajita. No va a ser tan masivo como otras veces. Ya he visto lo que tiene, algunas cosillas. Tenemos aquí otro pequeño Art Toy y un Baby Brian. Que es una especie de alien extraño, fijaos. Con la cola de Pikachu. Pues estas cosas surrealistas que hacen por ahí. Ahí está, súper chulo. Voy a dejarlo aquí con su colega. Voy a dejarlo aquí. ¡Pum! Este Brian. Ahí se queda. Con su cajita. Sí, sí, ya lo sé. Suelo pillar algunas chorradas de este tipo porque me flipan. Fijaos qué muñeco más surrealista. De hecho, se le mueve los brazos. En fin, vamos a dejar a mi querido compañero aquí. A este. Bueno, y como decía, esta caja no trae mucho más, excepto unos Hikari. Que bueno, ya comenté alguna de lo que son los Hikari, que son estas figuras estilo japonés que sacó Funko
y que dejó de hacerlas. Son figuras súper un poco extrañas, como vais a ver, ya las he enseñado en otro vídeo, pero bueno, vamos a enseñar las que tiene aquí. La primera es este Frankenstein, el monstruo del Dr. Frankenstein, que está limitado a 750 piezas. Súper chula, ya lo veis. ¡Pum! Hemos pillado dos porque la siguiente copia es para mi amigo Jeremy. Aquí está Jeremy y tu Frankenstein. ¡Tucu, tucu, tucu! Súper guay, súper chulo. Esto es una maravilla. Hemos pillado unos Super Predators, también limitado a 750 piezas. Fijaos qué pasote. Fijaos qué pasote de figura. Ya digo, son totalmente surrealistas estos Hikari. Y son bastante limitados, son figuritas que hacía Funko muy limitadas. Otra, esta, ya os digo, 750. Y ya estáis viendo. ¡Qué chula! 750. Voy a dejar por aquí. ¡Pum! De hecho, también hay dos. Porque la otra también es para mi amigo Jeremy. Aquí está, Jeremy, tu monigote. Están súper chulas. Ah, lo que os iba a decir es que, fijaos lo que pone aquí, Japanese Vinyl Hikari. O sea, es una copia, un intento de Funko por entrar en el mercado japonés. De hecho, ya lo pone incluso en el monigote. Y la última que tenemos por aquí es este Creature from the Black Lagoon, limitado a 500 copias, o sea, no hay más, hay 500 copias, esta criatura de la una verde, otro Hikari, súper limitado. Vamos, qué feo es, qué bonito. Medio transparentoso, hecho como de confeti. Muy bonito, limitado a 500 copias, este Hikari. ¡Pum! 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 ¡Y pum! Obviamente hay dos, porque esta es la copia de mi amigo Jeremy. Ay, así es la vida. Hemos pillado dos cada dos, para una para cada uno. Y esto es todo lo que venía en esta caja. La verdad es que son cosas bastante chulas, bastante exclusivas. Han estado 2 meses pululando por las aduanas de España y tampoco era para tanto. Tampoco era para tanto, señores de correos. Cuando lleguen estas cosas, mándenlas directamente a mi casa y no me hagan esperar tanto. Y nada más por parte, si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios qué parecen estas cosas, estas paparruchadas, si os fijáis están todas cortadas por el mío patrón, excepto las cosas de Funko que no son para mí, el resto son monstruos y cosas feas y raras, que me encantan la verdad. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao, adiós.